Desearía que fuera el lunes que llegara, pero lo veo complicado. Quizás estaremos con novedades de mediados de la semana siguiente a finales. Pienso que es importante no nos desesperemos, no tomemos una decisión precipitada. Y en ese sentido hemos consensado, directiva, cuerpo técnico, los candidatos que se nos han ofrecido. Sí estamos descartando de esas listas que son muy grandes, la verdad, no, ni quiero mencionarles nombres porque a veces nos llegan 20, 20 y tantos jugadores. Y lo que queremos hacer es depurar. Cuando ya tengamos esos dos candidatos o tres, enfocarnos a ellos. Pero sí hemos progresado. Que el tema de las negociaciones a veces pueden trabarse y tardar un poquitito más, o a veces se pueden destrabar. Acá lo más importante es que en el consenso, en esas juntas de trabajo que tenemos, coincidamos en cuál es la mejor opción para este plantel. Y si lo podemos tener, que seguramente será así, antes del Mundial de Clubes, bienvenido. Yo no quiero precipitar la llegada de alguien para ocupar un lugar y que después me esté lamentando por haberme precipitado. Mejor esperar 1 o 2 días, pero que la elección sea acertada. Mira, la prioridad sería el central que venga a suplir a Irán Mier. Pero no hemos descartado tampoco las otras líneas, ni la media cancha ni la ofensiva.